Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, pues aquí estamos con mi marido, ¿dónde estás? Saludos. Bueno amigos, pues uh, quería platicarles un poquito acerca de un mensaje que recibí. Eh, una de, de nuestras seguidoras Pues nos mandó un mensaje acerca de que ella tiene una casa y la casa tiene piso de madera, pero el piso de madera tiene barniz. Entonces el barniz en el pasillo de la entrada y el pasillo uh, yendo hacia la cocina el barniz se estaba como botando o se miraba muy seco. Entonces ella lo que hizo fue pasarle una um, este máquina de estas de vapor para que quedara bien el piso. Ya saben que la, las personas pues recomiendan a, a limpiar el piso para no usar químicos con las máquinas de vapor. La verdad a mí no me gustan porque se tienen que usar um, hay que traer un montón de, de esos uh, trapitos para poder usarlos, porque, si es para la casa de uno, está bien, ¿verdad? Pero si es para limpiar casas, pues es un poquito incómodo, ya que algunas de las casas están limpias y pues sí se puede, pero algunas de las casas sus pisos están muy sucios. Primero hay que limpiarlos muy bien y después pasarle la steamer, que podría ser la steamer nada más para desinfectar el lugar, pero ya que está limpio, es imposible. Ya saben, los comerciales siempre pasan la steamer, dice que limpiando todo y que queda perfecto, pues, pero ya saben que eso no es así, ¿verdad? Bueno, pues el chiste de esto es de que ella trató de arreglar el piso y... Trajo su steamer y se la pasó y se la pasó y se la pasó. Entonces la pasó tantas veces que el barniz se botó. En lugar, se miraba seco, un poquito despellejado y cuando ya pasó la steamer, pues quedó peor la cosa. Entonces ella trató de arreglarle la casa a su cliente, trató de ahorrarles dinero o lo que sea, pero amigos, eso no se hace. Hay que tener mucho cuidado con los clientes. No podemos llegar a la casa del cliente y hacer cosas que no nos pidieron. Entonces, eso es un trabajo que cuesta mucho dinero porque no podemos nada más arreglar un pedacito. Tenemos que arreglar todo un buen pedazo y pues eso se necesita máquinas adecuadas para arreglar ese piso. Nosotros como limpieza de casas no debemos, no tenemos que hacer nada de eso. Simplemente vas y lo trapeas. Si su piso está seco, pues es seco, amigas. No le pueden echar nada. Recuerden que no es su casa. A ustedes les pagan para ir a hacer la limpieza. No para ir a remodelar la casa o cambiarle el brillo. O porque uno quiere quedar bien con el cliente, pues le va a poner más brillo a sus pisos. No es así. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos pisos. Eh, los pisos de madera también los puedes, si es un pedazo, lo puedes arreglar hasta tú mismo, pero te va a costar mucho trabajo. No es este que, por ejemplo, lo van a hacer rapidito o en el tiempo de la limpieza. Supongamos que vas sola, a lo mejor te tardas cuatro horas, eh, tres horas dependiendo el tamaño de la casa, ¿verdad? cinco horas dependiendo el tamaño, seis. Ah, pero si vas en equipo, dos personas, tres personas, vas a reducir tu tiempo de limpieza. Entonces sería imposible que en ese tiempo tú puedas arreglarle el piso a tu cliente. Ese es un trabajo diferente al de la limpieza de las casas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, amigas, de no meterle mano a donde no nos llaman. Ese piso sí se puede arreglar. Eh, ahora lo que hizo es no quedar bien con el cliente, sino quedar mal, porque ahora su piso se mira horrible. En lugar de que digan vino la señora de la limpieza y dejó todo bien, o vino el servicio de limpieza y me dejó muy bonita mi casa. Está seco mi piso, pero lo dejó limpio. No, ahora lo dejó más seco y más feo de lo que estaba. Bueno, voy a tratar de dejarle por aquí unas imágenes. A ver si me permite el, este, el teléfono. Unas imágenes y voy a buscar unos videos que tengo. A ver si los encuentro para ponérselos eh, de un piso de madera, como se hace, pero se le tiene que poner el barniz. Primero se tiene que tallar bien talladito y después se le pone el barniz. Es, este podrían arreglarlo así, pero yo, yo recomiendo mejor no meterle mano, lo que es para nada, a ese tipo de pisos. Lo que pueden hacer en ese tipo de pisos es tallarlo con una lija de madera, una lija de delgadita de esas. Este, de la más suavecita. Con ese le tallan toda la parte donde lo hicieron feo, les va a costar. Pero lo pueden tallar una vez que está tallado y hacen bien el cuadrito lo que sea le pueden volver a poner barniz pero tengamos en cuenta que el barniz nuevo que ustedes van a poner nunca se va a parecer al barniz que ya está más viejo de lo, las otras áreas de la casa o terminando el cuadrito a donde termina y donde empieza lo ya viejo se va a notar la diferencia por eso es de que no podemos meterle mano a las casas cuando son barniz o es wax lo que le pusieron a los pisos ok amigas bueno pues este aquí les voy a buscar ahorita unos videos para, para este, que los vean. Y. Y pues bueno, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Ahorita les enseño los videos. Ah, no se les olvide suscribirse. Ayudarme a compartir mis videos. Para que a otras personas que limpian casas. Pues no les pase lo mismo, amigos. ¿okay? Bueno, también los quiero invitar al canal de mi esposo. Serranos Blog. Ahí que vayan y que también nos sigan ahí. En YouTube. Es YouTube. Punto, no, ¿qué es YouTube uh, slash C slash cerranos blog, así que por aquí se los dejo para que lo vean y nos sigan. También los invito al canal de mi hermana que se llama Panadería Hernández y algo más. Ella hace recetas de comida, eh, de pan y de muchas otras cosas. Así que los invito también a que se pasen por su canal. También se los dejo por aquí para que vayan y la busquen en Facebook o la busquen en YouTube. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos, no se les olvide ayudarme a compartir mis videos para que lleguen más personas y regalarme su like. Si no se han suscrito a mi canal, pues suscríbanse para que les te vean más videos de nosotros. Les recuerdo que tengo muchos, muchos otros videos en mi canal, tanto de Facebook como de YouTube, uh, para que miren uh, cómo nosotros limpiamos las casas, qué hacemos, qué no hacemos, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer. Si llegaste hasta aquí, pues déjame un comentario. Este, Caro, si llegué hasta aquí, estoy esperando los videos y así sabré quién llegó hasta aquí. Bueno, amigos. Vamos a ver los videos. Bueno amigos, para este tipo de pisos se requiere maquinaria especial, la cual nosotros no tenemos. Nosotros cuando nos llegan a pedir algún trabajo, les decimos que nosotros lo vamos a hacer de esta forma porque nosotros no tenemos la máquina porque no nos dedicamos a ese tipo de pisos. Ok, bueno, nosotros lo que hicimos aquí fue tallarla. Para quitarle el wax viejo de encima, se los repito, no se hace con esta máquina, eh, se hace con otro tipo de máquina que al mismo tiempo va absorbiendo todo el polvo y nosotros no contamos con esa máquina. Y hay que asegurarnos de sacar todo lo viejo o darle una pasada. Después de haber hecho esto, nosotros le pusimos un líquido que es para remover todo el, lo que tenga encima del brillo y que salga. Y también ir detallando todas las orillas y esquinas. Miren, este es el líquido que se le pone y ese hace que se remoje y se remueva a fácilmente todo el barniz. Bueno, aquí ya le pusimos barniz nuevo y es el que para que se quede otra vez brillosito, y como les digo, este fue un trabajo pues de todo el día, desde la mañana hasta la noche, para terminar una casa de tres cuartos y dos y dos, tres cuartos y una sala. Y fue mucho el trabajo y es muy cansado. Así es como nos quedó el piso. Miren el antes y el después, cómo estaba. Ya muy despellejado y feito. Y pues espero que les gustó mi video. No se les olvide suscribirse, darme su like y compartir mis videos. Gracias y hasta la próxima.